Prepárate, Steve, para el juego definitivo de enfrentamientos 1 contra 1 en este videojuego. Ah, ¿es un 1v1 me? Sí, es un 1v1, el 1v1 más perfecto de Fortnite, ya verás. Oh. Guess who? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala, qué guapo! Vas a escoger un spray, luego me vas a hacer preguntas y vamos disparando los sprays ¿quién es quién? Hasta que quede uno solo. Vamos allá. Hay que disparar a los sprays, ok. Espera, no se me ven todos aún. Deja que se me carguen todos. Shot here to stop the game. No, hombre, ¿para qué? Lo que no tengo muy claro es cómo escojo el spray. Déjame comprobar una cosa, ¿vale? Yo no te veo a ti, tú no me ves a mí, ¿verdad? No. Yo no te veo a ti, vale, bien. Vale, yo voy a escoger, para que quede constancia en el vídeo, voy a escoger algo que no sea muy obvio de mí, porque he visto uno que es muy obvio de mí. Son los mismos, ¿no? Oye, yo también veo algunos muy obvios de mí. Vamos a coger... Vale, chat, para que lo sepáis vosotros... Tú no estás viendo el directo, ¿no, Hiper? No. Mierda, le he disparado a uno y ha desaparecido media caja de sprays. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? ¿En serio? A ver, voy a disparar ese. ¡Vamos a escoger! ¡No! ¡Oh, qué bonito! ¿Te han desaparecido muchos al disparar? Vamos a escoger este. ¡Sí, me han desaparecido todos! ¿What? Vale, vamos a volver a empezar. No, porque tienes que disparar a la pared enfrente, Hiper. Y eso después. Claro. No, eso después. Claro, claro. Pero es que yo al disparar a los de abajo... Sí, me han volado 6. Claro, claro. Esa es la cosa. Entonces abajo no se toca. Vale. Steve... ¿El gatete? ¿Cuál gatete? No, 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 no. Vale. Vale, yo ya sé cuál voy a coger, ¿vale? Es este de aquí que estoy apuntando con la retícula. Vale, yo ese. Vale, ahora empezamos haciendo preguntas. Igual sí que hay que dispararle. Dispárale, Hiper, aunque se vayan esos. ¿Qué más da si los ves ahí enfrente? ¿Sí? Claro. ¡Pam! Ya está. Vale. Yo lo he seleccionado. Vale, yo también. Vale, entonces, son preguntas de sí o no, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Esta era la primera pregunta? Me toca. No, venga, va. ¿Es rosa o morado? No. Mierda. A ver. Oye, quito bastantes. Hostia. ¿Tú ves algo? No, no. Ah, vale. Me toca. ¿Es un animal? No. ¡Ja! Te esperabas un pez, ¿eh? Sí. O sea, cuenta también si es algo antropomórfico animal, o sea, un furro. No, no, no. Vale, vale. O sea, voy a tener que quitar a bastantes también. Hostia, se hay un montón. Aún no tengo claro ni lo que es. Ajá, más animales, más animales. Este. Dios, hay un montón de animales. Si ganas te dono 50 euros, holy shit. Hiper, si te dejas ganar te doy 25 euros. Toda la mañana. Vale, creo que ya está. Te toca. Vale. ¿Es una persona? No. Oh, si llega a ser sí. Bueno, hay bastantes. ¿Eso es una persona? ¿Qué cojones es eso? Era una persona, ¿no? Esto sí, esto cuenta. Naruto cuenta como persona, ¿verdad? Naruto cuenta como persona. Ah, sí, sí, claro. Yo eso no lo conté como animal. Vale. ¿Y cuentas como animal al monstruo que tiene un bistec en la boca? Yo no lo contaría como animal. ¿Qué monstruo? Entonces monstruo. Bistec. Es... ¡Ah! Creía que era un corazón. Vale, vale. Creo que... ¿Eso es una persona también? Sí. ¿Cuentas al palito de pescado como una persona? Yo sí, no lo conté como animal. Vale. Buah, he quitado todo. Vale, ya está. Vale. Me toca. ¿Sale un arma en el graffiti? Nope. Oh, shit. Jaja. Vale, entonces los dos corazones se van a la mierda también. Perfecto. Adiós a Ramírez. Adiós a esta. Vale. Adiós a la tía del arco. Adiós a Yonesi. Dios, es que es... Y espera, creo que ya está. A ver. ¿Cómo quito varios de golpe ahora? Quítalo también, ¿el qué? ¿El de la llama es persona? ¿Esto es una persona? No. Es una llama. ¿Consideras una granada de impulso como un arma? Sí. Vale, la voy a quitar. Es el plátano con la granada de impulso. Ok. Pues ya está. Lleva una granada de impulso, es verdad. Vale. Veamos. Veamos. ¿Es una skin del Fortnite? No. Oh. Fuera, fuera. En verdad no había tantas. Oh, qué poco se he quitado, tío. ¿Esto es una skin de Fortnite, gente? ¿Es japonés este? No sé si es japonés. Yo es que no sé si lo borré ya. Hay como un... no sé, una máscara asiática de esas. Sigue sin... Vale, fuera. Vale. Ah, marshmallow, sí, es verdad. Vale. Ready. Vale, un momento. ¿Es una mujer? Nope. Oh, shit. Vale, me quedan... ¿Eso es una moz? Sí. Hostia, con lo de la mujer me he librado de bastantes. Hay una sirena aquí, yo entiendo que también es una mujer. ¿Contamos sirena como mujer? Sí, cuéntala como mujer. ¿La contarías tú como humano? O sea, como persona. Sí, porque solo hay una. Pues fuera. Vale, ya está. Ya borré. Vale, me queda... ¿Eso qué coño es? Ah, vale, es un ángel. Vale, a ver. ¿Es un animal? Sí. ¡Oh, mierda! Casi todo lo que me queda son animales. Esperaba que no. Querías darme el golpe de gracia, ¿eh? Vale, ¿cuentas a la skin de la llama mecánica como animal? Skin de la llama mecánica. ¿Cuál es esa? Es como un... O sea, la llama electrónica esa. Ah, el DJ. No, sí. No, eso no es un animal. Vale. Y el monstruo hemos dicho que no, ¿verdad? El monstruo... No, lo dejamos como monstruo. Vale. Fuera. Vale, no me queda mucho. Vale. ¿En el graffiti hay algo de color rojo? Nope. ¿No? No. ¿Seguro? Vale. Sí. Fuera. Se llama mecánica, fuera. Es humano. Ah, ¿es humano? Lo tenía que haber quitado antes, entonces. O sea, nada de color rojo, ¿eh? Sí, no tiene nada. Vale, lo digo porque, por ejemplo, el arbusto tiene las letras rojas encima. Ya, lo sé. La skin del ave, esta mecánica tampoco, tiene las rojas, fuera. El árbol de Navidad tiene cosas rojas, fuera. Y... lo demás... Ah, el monstruo tiene el bistec rojo, GG. Me quedan muy pocos, en verdad, ¿eh? A mí me queda una pregunta clave. Espera. El DJ este cabra también tiene rojo. Fuera. Sí. Y ya está. Ahora ya está. No, espera. El robot tiene rojo. No, eso es naranja. Vale, te toca. ¿Podrías tener ese animal en tu casa? O sea, en plan de mascota. O sea, a ver, espera. ¿Pero legalmente o...? Legalmente, hombre. No puedes tener un perro, un gato, un pez, un pájaro... Mascotas, vamos. ¿Qué estás buscando, creo? El perro tiene algo rosa. Pero el perro igual lo había quitado antes, no lo sé. ¿Estás buscando si alguien en la Tierra tiene eso como mascota? A ver, por poder se puede, pero no se debería. Vale. Vale, me queda... ¡Buah! Vale. Voy a borrar esto y me quedo con esto. Yo creo que una pregunta más ya te la lío. Vale. Me cargo 4 con la siguiente pregunta. Uf. No te voy a decir las que me quedan, pero estoy muy cerca, ¿eh? ¿A quién le toca primero? A mí, ¿no? Sí. Vale. Bien, deja ver lo que queda por aquí. Sí, yo creo que sí, chat. Creo que es esta. Ah, ¿vas a preguntar ya cuál es? Ah, luego sí. O sea, pero tienes que hacer la pregunta y luego esperar, ¿no? O puedes decir... No, no, vale, tengo que decir quién es. Pierdo la pregunta por decir cuál es. Vale, vale. Ah, vale, vale. O sea, ¿yo me vas a decir quién es en la siguiente? Sí. Vale, pues entonces... Estoy por arriesgarme. Ojo, ¿eh? Ya, tengo muchas formas de quedarme con una, pero si fallo, luego tengo que esperar. Dime. Voy a echarla... Voy a arriesgarme. Ojo. ¿Es el gato holográfico naranja y azul? ¡No! Nope. ¡Mierda! ¡Nice! Tenía que arriesgarme. Vale, voy yo. ¿Es el tiburón con un láser? No. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cuál es? Bien, bien, bien. Vale, vale, me toca a mí. Momento que miro los colores otra vez. ¿Hay algo naranja en el graffiti? Sí. Vale, perfecto. Pues más te va a adivinarlo en el siguiente turno. Vale, ¿es la llama roja? Mierda, sí. ¡Yes! Hostia, tú, me quedaban solo dos. La mía era el robot. Ah, era el puto robot, tío, mierda. Por un momento pensé que me la habías liado y habías escogido palito de pescado. Estuve a punto porque me parecía muy bonito. El robot y el muñeco de nieve, tío. Ah, pero no pasa nada, he dejado todo limpio menos la llama y no sale nada raro. Es verdad, alguien me debe 50 euros, gente. Sí, en verdad ganó con toda la buena ley, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Y vas a acertar luego? Pues no tenía claro, entonces te haría otra pregunta, supongo. Supongo que te preguntaría, la verdad, si está vivo o no. Entonces ya tendría dos. A mí se me ha quedado, cuando te he dicho si la podías tener de mascota y estabas ahí dudando, digo, vale, está el tiburón, la araña o la llama. En verdad pues tener las tres. Sí. Porque es que la llama, pues tener una llama en casa. En casa, mascota es más como ganado, ¿no? Pero bueno, sí, es raro. Legalmente el tiburón lo dudo. Eso sí. El tiburón seguro que no. ¿Quieres echar otro? Es que es muy... Ahora que no sabemos todo ya es un poco... meh. Pero bueno, si quieres, por mí bien. Está muy divertido. Shoot here to stop the game. Oh, mierda. Ah. Bueno, ya está. Play again. Vale. Está divertido. Vale, chat. Tengo el lado rojo. ¿Verdad? Vale, voy a escoger otro. Aquí está en la mitad roja, sin marcar. Bueno, están apareciendo, Sí, yo no voy a disparar ninguno de abajo. Voy a decir... Es que prefiero verlo. Sí, yo tampoco voy a disparar porque luego los pierdo y... por ejemplo, el robotín, cuando me has dicho tiene algo rojo y digo, juraría que no, pero lo he desmarcado ya. Vale, yo voy a escoger, para que quede constancia... Yo voy a escoger... Voy a escoger esto. Vale, yo voy a escoger este, chat. Queda constancia. Vale. Ahora empiezo yo. Eckerman. Vale. ¿Es un animal? No. O sea, también cuenta el de arriba a la derecha, que es un gato paseando, ¿no? Con una cosa rara ahí detrás. ¿Qué es eso? Ah, es un pollito, sí. Fuera. Ah, no se va de todo hasta que disparas al botón de abajo a la izquierda. Vale. Dios, los animales que hay un montón, un momento. Vale, entonces, estoy pensando cómo descartar muchas, chat. Holográfico ya se va a la mierda también. Vale, creo que ya estoy. Vale. ¿Solo se ve la cabeza de lo que sea? Solo la cabeza. No. Buah, he quitado un montón, ¿eh? O sea, no es una cabeza. Vale, vale. Cabeza con brazo lo cuento como que es otra cosa. Ah, pues sí. Pero eso no. Igual no quito tantas como pensaba. Espera. Espera, porque igual le he liado. ¿No es una cabeza? ¿Te refieres a que es posible que sea una máscara? ¿Y entonces no puedo quitar las máscaras? No es drift. No es deriva. Vale. Vale, porque las máscaras es una cabeza. De cualquier cosa. Sí, no es una cabeza. Vale, vale. Lo quito. Y la polilla ya voy a contar con que tiene algo más que cabeza. Vale. Me toca. Vale, es que esta pregunta es demasiado buena. ¿Hay un arma en el graffiti? Sí. Uf. Y la granada de impulso la contamos como arma. Sí. Aún así me libro, pero... De todo. No te imaginas cuántas. Ya veis. Creo que ya sé cuál cogiste. Porque te conozco. Creo que ya sé cuál es. ¿En serio? Creo que puede ser. Sí, creo que sí. Yo creo que por conocerme no debería saberlo. Vale. Ah, esto es una cabeza. Vale. Dios, me he quedado con 8. Ya ves, es que no hay casi con armas. Qué cabrón. Vale, a ver. Vamos a hacer esta. ¿Es una persona? No. El grafiti no es una persona. Me cago en Dios. Mierda. ¿Esto qué coño es? Ah, son dos golems de roca. Oh, oh, chat, esta pinta feo. Vale. Te toca, Hiper. Siguiente pregunta. ¿El arma es un arma de fuego o no? Sí. Vale. ¿Esperabas que sí o que no? Esperaba que no, esperaba que fuera la tía con el arco, la verdad. Vale, ya está. Siguiente, solo quito dos. Vale. Voy a... esto es una persona. Hostia, quitaría muy pocas, pero... Tengo una corazonada. ¿Tiene algo naranja? No. ¡Ah! Los ojos de la polilla tienen naranja. No, no. Vale. Y la llaman... Oh, F en el chat, gente. Creo que lo tengo. Mi corazonada se va. ¿El graffiti tiene algo marrón? No, no es la caca. No es la patata. No, entonces tampoco es Jonessi ni Ramírez. Los tres tienen cosas marrones. No. Muchísimas gracias, Angrod, por ese resub. Todo sea por el dios cerdito. El dios cerdito necesito que me dé fuerzas para ganar esto. Complicado, ¿verdad? Las que me quedan son muy complicadas de sacar. Bueno, solo me queda una pregunta para sacar a dos, sí, seguro. A ver. Vale. ¿Está solo en el graffiti? O sea, ¿o hay más de una cosa? Como las llamas. Ahora la pregunta de sí o no. ¿Hay más de una cosa en el graffiti? No. Oh, joder. Qué pocas quito cada vez. Bueno, pero ahora me es muy difícil seguir aquí. Da igual, te queda muy poco. Pregunta si es un animal. Si todo lo que queda son animales. Ah, esta la tendría que haber quitado. Bueno, todo. 1, 2, 3, 4. ¿El oso rosa ese lo contamos como una persona? Sí, no, porque está tocando un ukelele. Mira a la derecha, en la última fila. Ah, no, ese es un furro. Pero furro lo conté como animal, la verdad. Ah, vale. Vale, mi pregunta es... Mierda, es complicado. ¿Es hombre? No. Oh, ¿cuántas le quedan? Tiene que quedar súper pocas. O sea, solo hay dos. ¿Solo tiene dos? Le queda como mucho dos preguntas y yo tengo aquí un montón. ¿Tiene brazos? No. Dios. Esa ha sido buena. ¿Ya? Sí. Vale. ¿Se quedan las mismas? ¿Es la Angelita? Sí, es Mercy. Yes. Era Mercy, chat. La mía era los labios. Oh, estaba ahí pensando, lo digo, porque no era un animal como antes. Damn it. Ah. ¿Quieres desempate o vamos a otro mapa? Sí, es como el quieres que anglo. ¿Hacemos un desempate o qué? Venga, va. Luego probamos otro. En verdad es un modo súper entretenido este. Está muy guay, es súper sencillo. ¿Cómo mola? Es brutal, tío, este mapa. Lo que no aparece encima la ID del mapa, ¿por qué? Es raro. Ya, a mí no me aparece. Vale, chat, a ver qué hacemos ahora. Vale, vamos a escoger... Voy a intentar no repetir las preguntas de antes para que no sea tan obvio. Yo... No prometo nada. Ya sé, creo que tengo claro cuál voy a coger. Qué triste, ¿por qué, Germán? Porque hemos perdido. Esta vez ganaremos. Vale, a ver. Vale. Vale, esta, chat. Yo no estoy aún, pero ahora te digo. ¿Ese te refieres? Bueno, tengo un motivo para elegir esta. Luego os lo contaré. 900 de IQ, chat. Vale. Yo voy a coger esta de aquí. Está marcada. Ahí está bien. Vale. Ok, empiezas tú. Vale. Intentamos hacer preguntas que no... Sí, que no se han repetido ya. A ver si somos capaces. Vale. ¿Tiene piernas? No. Uy. Uy, si llega a decir que sí. Ya, te quedabas con... Uy, le he quitado... Uf. He contado piernas como... O sea, he encontrado patas como piernas. Ahí igual he tenido un pequeño error. Te libras de bastantes más. Solo sé... He dicho piernas. Tú has dicho piernas. Yo pensaba ya, piernas... lo sé yo también, pero ahora me he dado cuenta que acabo de dispararle al loro. Bueno, el loro no es. Vale. Pero que no vuelva a pasar, ¿eh? ¿Has contado como que el graffiti tiene piernas o como que lo que hay en el graffiti tiene piernas en realidad? Quiero decir... En el graffiti no salen piernas. Piernas vale. Humanas. Vale, vale. Vale, hay otra duda. ¿El árbol tiene piernas o patas? A ver, yo creo que el árbol... Y el monstruo del filete son monstruos. Es como los pienso yo que son. Vale. Entonces no contaría como piernas, ¿no? O sea, bueno, sí, venga, el árbol sí, tiene piernas. Nada más por favor. Vale, ese tiene piernas y ese también. Y los... Pero el árbol... Los monstruos roca tienen piernas. Sí. Vale, ya está. Han salido de bastantes, el capullo. Vale. ¿Qué va? Ahora me toca a mí. Vale. ¿Hay amarillo en el graffiti? Sí. Vale, buf, ¿verdad? Amarillo y en hay todos. Demasiado amarillo, pero bueno. Vale, puedo quitar a este, por ejemplo. A las rocas. A las llamas, la patata. La patata, los brazos no son amarillos, ¿verdad? Es un beige así. Sí, beige. Color arena. Porque así puedo quitar este también. La patata. Ah, la patata tiene piernas, es verdad. Las gafas de Ramírez son naranjas, ¿verdad? No amarillas. Las gafas de... ¿Quién es Ramírez? La chica de arriba a la derecha con el fusil. Sí, vale, sí. Te lo compro como naranja. Vale. Es verdad, ya he quitado la patata. La patata tenía piernas. Espera, amarillo, amarillo... Bueno, amarillo... Un montón con amarillo. Va, el monstruo... Los dientes del monstruo son amarillos. Eso... Yo diría que sí, ¿no? Son como la luna. Vale. Gato fuera. Bueno, en verdad me he librado un montón, así, ¿eh? Y la piel de Shadow Ops que está arriba a la derecha es amarilla. Shadow Ops. La skin Shadow Ops. ¿Es la chica esa del pelo morado? Sí, eso sí, no es amarillo, ¿verdad? Sí, es amarillo. Es súper amarillo esa piel. Ok. Vale. Sí, sí, tiene el mismo tono que el plátano. El de la derecha de la patata tiene patas. Ah, es verdad, tiene patas. Joder, tío. Vale, así me he librado de muchos. Vale. Vale, te toca. ¿Es chica? No. Uy. Bueno, hay un montón. Hay más de lo que me pensaba. Esa también. ¿Me dejo alguna, chat? Vale, está bien. Vale. Vale. Es una cabeza barra busto. O sea, me refiero, tiene cabeza o cabeza más hombros. Oh, qué cabrón. Sí. Vale. O sea, brazos no, ¿no? Brazos no. Pregunta si es acuático, pero es que solo hay como dos cosas acuáticas, chat. Bueno, tres. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Buah, me he librado un montón, vale. Uf. Ya está. Uf. A ver. A ver cómo quitamos un poquito de esto. Estoy pensando. A ver, esa pregunta igual sí que es buena. ¿Tiene azul? No. ¿El tiburón lo contamos como azul o es gris? No, es gris. Fíjate en la ola de palito de pescado al lado. Vale. Y el corazón ese morado que hay arriba a la derecha. Claro, ese es morado. Pero ahí tiene azul. Fíjate que hay azul. ¿Hay azul? Sí. Pues aquí no lo veo, es que yo lo quité. Ah, bueno, sí, tiene lo tienes azul, abajo, pero... claro. Ah, entonces sí, sí que tiene azul, pero bueno, ya como lo que te he dicho ya sabes que ese no es. Vale. Y el... Nah, el dinosaurio es verde. O sea, el monstruo. Vale, vale, vale. Vale, me toca. También me gusta esa pregunta, Juli Signo. Bueno, es que todo es así. Vale, ¿está mirando al frente? Sí. Bien. Uf. A la cabeza, me refiero, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Con eso quiero decir que Shadow Ops, por ejemplo, no está mirando al frente. Está de lado. La skin que te dije antes. ¿Cuál es Shadow Ops? La chica no, está mirando al frente. ¿Esa está mirando al frente? Esa no, la mía. Vale. Ok. Por esto. Por esto, por esto. Por esto. Vale. Uf. Vale. Fuera esto. Uf, eso me quedan 4. Nice. Qué cabrón. Very good. Very good. ¿Tiene rojo? Sí. Hay más de las que pensaba con rojo. Hay muchas. Esto no es rojo, eso es rosa. El tiburón tiene. ¡Hostias! Hay muchas con rojo, maldita sea. Uf. La sirena la he quitado. Bueno, en verdad la siguiente pregunta es sencilla. Y es nueva. A ver. Le quedan 4, chat. ¿El graffiti es la máscara de una skin? No. Vale. Quedan 2. ¿Le quedan 2? Vale, voy a hacer una cosa, chat. ¿Es Naruto? ¿El Drift? Sí. Ah, me la tenía que jugar. Ya no puedo ganar si no me la juego. Vale, igual si fallo ahora tienes otra oportunidad. Lo sé. ¿Es la polilla? ¡No! Mierda. Vale. Esta es la última. Tengo para elegir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, hiper. A jugársela. ¿Es el arbusto? No. Ah. O sea, que no tienes la llama, ¿no? Sí. Te dejo otro intento. Piensa. ¿En serio? Bien. ¿Es el monstruo? No, es el mamadísimo. ¡Oh! Estaba clarísimo. F en el chat, gente.